televisor tiene la factibilidad. En realidad, Collada es un archivo para Mesh. Mesh significa Maya. ¿Ya? Y Maya es el formato genérico de los objetos creados en software 3D. No necesariamente pueden ser objetos pequeños. Por ejemplo, estos dientes han sido elaborados con Hexagon, con el software Hexagon 2.5. El software Hexagon 2.5, pero Hexagon tiene una aplicación que te permite y solamente trabajar con ciertos primitivos. ¿Qué es un primitivo? Vamos a explicar este término. ¿Qué es un primitivo o sólido? Un primitivo o sólido es equivalente a un print aquí en Second Life. Por ejemplo, yo un print puedo transformarlo, redimensionarlo, modificar su forma. En Second Life llamamos print. Y su equivalente en un software de 3D es primitivo o sólido. ¿Qué diferencias existen? Un primitivo o sólido de un software en 3D puede ser modificado, digamos, de maneras más óptimas, ¿no? Cortado, perforado. Pero un print en Second Life no se puede. Yo le doy de obsequio 10.000 lindens a quien le hace una perforación a un print. En serio, es casi como una apuesta. Claro, o sea, no se podría con un print en Second Life, pero con un print, un software en 3D, con un primitivo, un sólido, sí se puede. Antes no se podía importar, ahora sí se puede importar, pero ya no viene como un print, sino viene como una malla. Viene como una malla. Respecto a, por ejemplo, a este espacio con todas las mandíbulas, los alumnos cuando vienen acá, ¿cuál es su impresión? ¿Cuál es su manera de trabajar acá y cómo ustedes lo llevan a cabo, digamos, a la actividad? Se llama articulador. Y ese articulador, para el alumno, lo coge en área real para poder usarlo en sus prácticas. Y los dentistas lo usan para hacer el tratamiento a sus pacientes. ¿Qué ventajas tenemos acá cuando nosotros virtualizamos el objeto en 3D con los dientes? Podemos explicar mejor las funciones que se pueden ejecutar con este aparato. Se pueden explicar mejor las aplicaciones y el uso que tiene este aparato en la vida real. Porque decíamos, en pocas palabras, digamos, las utilidades que un alumno o que ya un profesional egresado le da el uso que le puede dar este articulador, ¿no? Muchas personas solamente usan el 50% de las aplicaciones que tiene este aparato. Es como si tú tuvieras un televisor. Y un televisor y tienes 100
Muy bien, Alinus. Mucho gusto. De nada. Ya, Alinus. Cuando gustes, cualquier consulta, encantado de conversar contigo. Ya está, agregado. Muy bien. Ah, le decía de que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen este aparato, y sobre todo los alumnos, tienen este aparato en la vida real. Y no lo usan al 100%, lo usan solo al 50%. Es como si tuvieras un televisor con el cual tú puedes ver 100 canales de televisor, pero como no tienes el conocimiento adecuado para poder usarlo en toda su capacidad, solamente ves 50 canales. Haciendo un paralelo, ¿no? Entonces, el tenerlo, digamos, a una dimensión mayor, te permite explicar mejor, digamos, las funciones que tiene y lo que representa en realidad, ¿no? El objetivo que se logra utilizándolo con un paciente, ¿no? Representando el movimiento de los maxilares. Y sobre todo que yo, por ejemplo, le puedo dar una copia de este articulador a cada alumno. Y el alumno puede desarmarlo y armarlo. Y eso, yo quiero una copia, dice. Hola, Carmen. Ah, mucho gusto, Carmen. Ah, encantado. ¿Cómo no? Qué bueno. Entonces, ahí tenemos varios colegas en común, supongo. En San Marcos tengo varios amigos. Ya les decía, yo le puedo dar un articulador de estos a cada alumno y se los puedo dar desarmado. Y les digo, tienen como tarea armarlo. Muy bien, Monavite. Tenemos objetos creados, pero que son propiedad del grupo. Y entonces, para algunas cosas que no son, digamos, de propiedad personal, no puedo compartirlas, salvo que tenga un permiso. Pero Carmen, este espacio es libre, como tú ves. Puedes venir acá a tomar fotos, hacer videos, a interactuar. Y de hecho que te voy a entregar una copia, no hay problema. Man, ¿y tú, qué profesión tienes? Yo les cuento una historia bien particular. Tengo una amiga acá en Second Life llamada Guara, que usó este articulador para hacer un video de Machinima. Y usaron los dientes para cortarle la cabeza a un avatar. Aunque no lo crean. Interesante, ¿sabes? O sea que tengo que aprender mucho yo de ustedes. Luego de Guara, de Machinima, y logró cortar la cabeza. ¡Ay, qué bien! Y logró cortar la cabeza de no sé qué, creo, de un conejo, de un avatar. Resulta que Guara encontró un articulador de estos en la otra isla de la UCPP, que por error un compañero del grupo lo había dejado en venta por 10 lindes. Entonces, sí, entonces lo dejó por error. Entonces, Guara lo compró. Y cuando terminó el video,
Y él me lo mostró. Y yo le dije, me contó que había comprado. Y yo le dije, uy, acá hay un problema porque el amigo este no debió vender el objeto. Nosotros no podemos vender los objetos, los podemos regalar nomás. Pero el detalle era el siguiente, de que como era un objeto de proyecto y estaba registrado dentro de los proyectos de la facultad, no lo... Claro, sí, era full permiso. Y no lo podía, no lo podíamos por el momento ni regalar ni vender, ¿no? Entonces, tuvimos que hablar con ella, pero bueno, ya había hecho el video, bueno, y se comprometió, pues, ¿no?, conservar el objeto y no compartirlo, porque estaba con full permisos. Pero, como les decía, ya, o sea, tenemos otra forma de hacer los objetos. Ya el visor ha cambiado, el visor mesh ya permite otro tipo de detalle. Entonces, en realidad, para mi punto de vista, estos objetos ya pasaron de moda. Ahora van a ser diferentes. Es cuestión de volver a trabajar nada más. Muy bien, mi Zaragoza. Mucho gusto en conocerte. No hay problema. Comprendo que para ustedes es más tarde que para mí. A mí son las 10:35 todavía. Con mucho gusto, cuando quieran. Y me gustaría también que me invitaran a sus actividades, así que no los interrumpan. Me gustaría también tener la experiencia de ustedes de cómo va a ser, digamos, la aplicación de protocolos y la forma de sociabilizar aquí en Second Life con los alumnos. Preguntando. Salvo que llegue vestido de zombie o de Wolverine o de Prim. O de conejo. No, no, de conejo no, porque Guara me va a quitar la cabeza. Caramba, Germán, qué bien, te tomaré la palabra. ¿Tú dónde vives, Germán? Supongo que en Argentina. Por allá voy a estar el 6 y 7 de octubre. En serio, voy a estar en un curso de voy a estar haciendo un curso de 2 días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ah, ¿verdad? ¿Les puede interesar? Sí, en serio, porque es una empresa belga que está... La empresa se llama... Y el curso es respecto a un software llamado Mimix. Mimix y... Tret... Dematic. En realidad es de ambas cosas. Es de odontología y ciencia y medicina y otras ciencias médicas y educación. Pero sobre todo enfocado a la parte de diagnóstico. A ver si tengo el enlace acá, espérate un ratito. Lo que ocurre
que perdí el correo, pero es en el hospital italiano de Buenos Aires. Y yo supongo que la inscripción es abierta, ¿verdad? Que es, no solamente es para médicos, ¿verdad? Es para ingenieros y para educadores, porque es un software para diagnóstico de imágenes que se pueden convertir en 3D, pero ellos también tienen una plataforma para facultades de medicina, para educación, ¿sí? Superior en las facultades de medicina y odontología. Interesante, ¿verdad? Yo voy a estar en Buenos Aires y en las tardes espero tomarnos un café con algunos de ustedes para conversar. Voy a estar en el Ibis. Qué buena. Así que Germán, te voy a tomar la palabra con el asadito. Yo te puedo invitar un buen pisco peruano que espero te guste. Excelente, te voy a llevar un pisco mosto verde. Mira, porque voy a viajar y como no conozco a nadie. Por lo menos no conozco a nadie que llevarle una botella de pisco. Estoy el miércoles. El miércoles 5 de octubre estaré llegando a las 7:30, 8 más o menos. Me queda que estás a 400 kilómetros, hermano. ¡Wow! Y nadie está en Buenos Aires exactamente. 500 kilómetros. Ah, Silvia. Sí, ya esos días la única forma de comunicarme con ustedes va a ser por correo electrónico. Porque probablemente esta vez no lleve mi celular, porque la última vez que llevé mi celular regresé a Lima y me llegó una cuentaza de teléfono. Cuatro horas. Pero sería un placer para poder conocernos. Excelente, mira, yo recién me retiro, regreso el domingo en la mañana. O sea, prácticamente voy a estar, pero el jueves y el viernes voy a estar en el curso, o sea, de hasta las 7, 8. Supongo que me puedo escapar antes porque aprendo rápido, pero aún así podemos encontrarnos en la noche. Claro. Ni Zaragoza, ¿tienes algún objeto acá en Scratch? Yo tengo un objeto acá en Scratch. No sé si has visto abajo el póster. Ya, pero ¿qué plataforma usas? ¿Lo usas acá? Ah, ¿viste el póster? Ah, qué interesante. Eso es lo que yo quiero hacer también con mis alumnos, por eso hicimos un concurso de pósters. Hice un concurso de pósters en RL. Y luego
los virtualizamos aquí en Second Life y mostramos la nueva alternativa de hacer un póster en 3D interactivo usando Scratch para Second Life. El póster está en el nivel. Muy bien, Sonia. Un gusto conocerte. Sí, podemos ir abajo. De un ratito, sí, segundito. Mucho gusto, Sonia, conocerte. Nos vemos. Carmen, ve, el póster está en el nivel, en la área de exposición, donde está el número 5. ¿Desean? Pueden ir al área del número 5. Ay, yo ya lo vi, ya fui a la reunión, antes. La única experiencia que tengo con el Scratch. Bueno, aparte del estudio que tenemos abajo, un laboratorio de anatomía. En la vida real, los alumnos hacen póster como los que ven al lado izquierdo. Izquierda hay una galería de pósters. Es un póster de la vida real subidos acá a Second Life, ¿no? Esos pósters pues tienen la limitación de ser en dos dimensiones y son de una sola página, ¿no? Porque hay formatos en los pósters, ¿no? Digamos de 1 metro por 1 metro y medio, ¿no? Al punto que, por ejemplo, colocar tu bibliografía no tiene espacio ni para colocar la bibliografía o para colocar más imágenes. Sin embargo, este póster sí te permite. Claro, Carmen, que es acá de Perú, conoce bien, entonces. Claro, claro, pero a veces no hay espacio. En cambio, en este póster tú puedes tener, donde dice bibliografía, le das clic y aparece un print con el formato. Claro, sí se puede, pero se lee en letras chiquititas, bueno. Claro, sí se puede poner la bibliografía, pero chiquita, pero si tú quieres ser más amplio con la bibliografía y quieres darle un espacio especial, se la das. ¿No? O quieres poner más imágenes, por ejemplo, ¿no? Imágenes, una imagen que cubra todo el área del póster.
también es un formato de un área, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, puedes importar el archivo del texto. Si le clic a la ventanita de la roja que está al lado izquierdo que dice Notecard. Y le dan clic a la ventanita que dice Notecard, se les va a abrir una ventana, una ventana con un texto, y ese texto lo pueden copiar y lo pueden editar en formato de Word. No sé si han podido hacer eso, han podido hacerlo. Silvia, mira, al lado izquierdo, donde me estoy parando yo, acá, abajo, a la altura de mis rodillas, hay unas letras rojas que dicen Notecard. Si le das clic, te va a aparecer un objeto. Te va a dar el objeto, te va a entregar la Notecard, ¿no? Sí, tal cual. Luego donde dice le has aceptado mantener, sí, ya. Se abre una ventana con todo el texto. Todo el texto. sí. En cada lugar, sí. Ya, Sí, se aprovecha. con el note que voy a compartir el texto de cómo se Exacto. hace. Esto es un punto interactivo. Esto es bien simple porque solamente son texturas de imágenes, son fotográficas, son prints que cambian de tamaño, se desplazan de adelante hacia atrás. Y se hace con menú, página 1, página 2, página 3, y puedes poner más, puedes poner 20 páginas. Y cada página que tenga algún tipo de imagen puede. Un poco de imaginación y adaptarlo, digamos, al tema. Y se va desplazando, regresan a su sitio solitos, ¿sabes? Los objetos regresan solo a su sitio. Solamente que no hay que darle a la ventana. Y aparte hay una ventana. Este es un póster interactivo en 3D, inmersivo. Póster. Es un póster. O digamos un libro o un texto, un corte pequeño interactivo que te permite interactuar con imágenes y páginas y textos. Pero también te puede crear una inmersión. Por ejemplo, pero solamente les va a funcionar a aquellos que tienen acceso. Algunos podrían no tener instalado ¿cómo se llama? Software. Adobe Flash Player. Hay una versión que no te permite ver, pero si le das, por ejemplo, a la ventanita que dice hiperinmersión, te va a mandar a otro sitio, pero si gusta, el que quiere probarlo, quiere ir a volar arriba, le da a la ventanita que dice hiperinmersión y se va a ir a una cápsula en donde he puesto videos, enlaces de videos relacionados y de imágenes relacionadas con el tema que estoy tratando en este texto, en este póster. Tiene algún tiempo, o bueno, si desean pueden venir otro día y pueden probar la ventanita de fue, alguien se fue. Si nos podemos ir todos, si entramos. Vamos a entrar ajustaditos, pero podemos ir todos.